Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo en Rojo. Y va a ponerse todavía más rojo, amigos, por una sencilla razón. Porque el Pollo Carvajal parecía que no tenía documentación, pero está sacando documentación. Ya sacó los papeles de PDVSA involucrando al señor Garzón con la narcodictadura asesina comunista de Venezuela y ahora está sacando los papeles de CES, de esa fundación CES, que fue el núcleo central para crear Podemos y traer la revolución bolivariana aquí a España financiada por la narcodictadura comunista. Vamos a conectar con nuestra querida Mabel Petit, al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, son muchísimas las preguntas que nos tenemos que hacer, pero la primera de todos, queremos hablar de esa noticia que dice que el Pollo Carvajal ha entregado al juez los contratos que firmó Chávez con la Fundación CES de Podemos. Explícanos exactamente qué consistían estos contratos de la Fundación CES y Podemos. Mira, esos contratos del Centro de Estudios Políticos y Sociales fueron entregados en el año 2008 y calculaban más o menos para la época unos 6.7 millones de dólares a beneficio de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, también de Rejón y de Carolina Bencasa, entre otros. Y la intención era exportar la revolución bolivariana a través de una serie de trabajos que se iban a hacer con unas organizaciones que buscaran el consenso para vender ese modelo tan maravilloso que existe en estos momentos en Venezuela. Vale destacar que el Pollo Carvajal también entregó una serie de documentos que evidencian un monto de aproximadamente 142 mil dólares que desde PDVSA salieron a los bolsillos de los fundadores de Podemos, pero esta vez se los entregó Nicolás Maduro. Importante destacar que dentro de todo este marco de entrega de dinero y a la vez del trabajo que está haciendo el Pollo Carvajal para no ser extraditado a los Estados Unidos, aparecen documentos, evidencias que vinculan a Podemos y a otros miembros de la revolución bolivariana con actividades de corrupción y tal vez de lavado de dinero. Sin embargo, se está esperando que haya entrega de evidencias relacionadas con terrorismo, porque eso fue lo que él prometió a la audiencia española. Así es que hay muchos de los investigadores que están locos por conseguir qué es lo que él tiene, que evidencie, por ejemplo, el financiamiento del régimen de Maduro y que vincule directamente a España con el financiamiento al terrorismo. Hay otra noticia que nos habla directamente, que dice que el Pollo Carvajal dice lo siguiente sobre Iglesias, Monedero y Errejón. Ayudaron a destruir Venezuela asesorando sobre expropiaciones. ¿Cómo ayudó Iglesias, Monedero y Errejón? Que la gente de España sepa, porque ahora que han aprobado sobre todo la nueva ley de vivienda, en la cual pues, se están metiendo directamente de lleno en la propiedad privada a esta gentuza, explique usted cómo esta gente asesoró para destruir Venezuela y sobre todo cómo asesoró para expropiar, por ejemplo, productos, industrias de alimentación, como Agroisleña, que era una de las principales, y luego esto provocó un problema de hambrunas brutales en Venezuela. Mira, en ese caso hay que destacar que cuando Chávez estaba en el poder, él usaba asesores internacionales y ahí fue que entraron los representantes de Podemos. Había que buscar, de acuerdo a chavismo, una fórmula que le permitiera a Hugo Chávez expropiar a pesar de que no estuviese dentro de las normas y reglas que él mismo había aprobado en ese momento en Venezuela. Agroisleña, por ejemplo, fue expropiada en el año 2010 aproximadamente y conllevó no solamente a la quiebra, porque la revolución bolivariana creó de Agroisleña Agropatria y la llevó a una quiebra y a una ausencia de producción. También ocurrió lo mismo con Lácteos y Cárnicos San Simón, que fue un poco más adelante, fue en la época en que ya Chávez estaba enfermo.
y se siguieron las normas y reglas que hipotéticamente habrían entregado los señores de Podemos. Si yo fuera española, yo estuviera muy preocupada, Jesús, porque estos señores estuviesen allí aplicando la regla, porque si fueron ellos los que aconsejaron, tal cual como dice el Pollo Carvajal, a Hugo Chávez para que expropiara la propiedad privada, estaríamos hablando de que los padres de ese concepto estarían en España y no en Venezuela. En Venezuela, lamentablemente, a lo largo de la revolución se han expropiado más de 1.350 empresas y ninguna de ellas, bajo las manos y la administración de la revolución, ha servido para nada. Se encuentran todas prácticamente paralizadas y desde el punto de vista financiero, quebradas. ¿Eso es lo que quieren los españoles? Yo creo que no. Es evidente que el Pollo Carvajal está entregando datos para que también los que lo lean y los entiendan puedan tener conciencia de las consecuencias que trae tener al socialismo del siglo XXI en el poder. Y ya para terminar, Maybor, ¿se está saliendo el Pollo Carvajal con la suya? ¿Va a lograr con esta información que está regalando, dando el juez, pues escaparse de la justicia norteamericana y que lógicamente le habrán proceso aquí en España? ¿Y hasta qué punto se puede sustentar estas investigaciones con toda la documentación que va a aportar? Mira, en función de la primera documentación que entregó, el juez no la dio como válida. Es decir, que el contrato con el señor Baltasar Garzón pareciera que no tiene, no es que no tenga importancia, sino que no tiene la fuerza suficiente para hacer evidencia en alguna de las investigaciones que se estén dando. Y en relación a estas, hay documentos que pueden ser constatados con las copias que ya tenían las autoridades. Estas informaciones vienen y se hicieron públicas en el año 2016 e inclusive una en el 2014. Ahora bien, ¿estará cumpliendo el Pollo Carvajal con su palabra? Es ahí donde está la gran discusión, porque él dijo que iba a suministrar información de terrorismo, de narcotráfico, y eso hasta el momento no se ha visto o al menos no se conoce. Lo cual nos lleva a reflexionar, porque hemos tenido conversaciones con varias fuentes que nos dicen que hay personas del mismo chavismo que están ayudando al Pollo Carvajal con el material y las evidencias que está entregando. Obviamente, sin estar todos los que son culpables o los que tuvieron que cumplir un rol en todas esas acciones y operaciones que él está denunciando, porque son sus amigos cercanos al chavismo. Aquí en los Estados Unidos se está esperando que el Pollo Carvajal sea extraditado. De hecho, en la última audiencia de una de las personas que está siendo juzgada por los mismos delitos del Pollo Carvajal, se dijo frente al juez que Estados Unidos está exigiendo a España que envíe al Pollo Carvajal, independientemente de la información que le esté suministrando, a la justicia española. Ahora va a ser un asunto de voluntad por parte de España y no del requerimiento que ha hecho los Estados Unidos y que según ellos han asumido con todos los requisitos que se requieren para pedir una extradición. Maybor, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Un fuerte abrazo y cuídate muchísimo. Un gran abrazo para ti, Jesús, y para toda la audiencia. Pues ahí tenemos, amigos, nuestra querida Maybor alertando de lo que ya pasó en Venezuela, que está replicándose en España si no somos capaces de cortarlo. Y el Pollo Carvajal sacando, tirando de la manta de todos los lados. Ahora veremos si la justicia española es capaz también de llevar esto, toda esta información, a buen puerto. Señor Danuao. Bueno, aquí hay varios temas. Primero, yo creo que el Pollo Carvajal está dando información poco a poco. La información que está dando puede ser importante. No nos interesa en este momento la extradición a Estados Unidos. Nos interesa sangrar esa información, porque esa información lo que nos va a dar, aparte del archiconocido contrato de que existe por parte del señor Garzón con todos los probostes que existen en Venezuela y en Bolivia, que tanto dinero le da, nos interesa sangrar al Pollo Carvajal precisamente para conocer cuál es la raíz de los problemas que tenemos. Evidentemente se está implementando en España. Yo ponía hace muchos meses el ejemplo clarísimo de cómo en Cataluña la señorita Colau, señora o señorita o lo siguiente, Colau, de alguna manera expropiaba temporalmente el dominio de las viviendas.
que ya que no podía hacerlo a través de una expropiación directamente forzosa como se ha hecho en Venezuela, como se ha hecho en Bolivia o como, quieren realizarlo esta gente de Podemos, ¿no? O de la izquierda en general. Y sin embargo, este modelo ha llegado precisamente al gobierno central intentando controlar los alquileres, con lo cual todo es cierto y todo es verdad. ¿Cuál es el problema? Demostrar con documentos que esta gente está subvencionada, pagada, auspiciada y ayudada precisamente por Venezuela y por Bolivia. El hecho que nos constata a nosotros es que es cierto, porque la evidencia la tenemos y la evidencia es clara, ¿no? Se están imponiendo estas políticas, se está creando un partido de la nada con millones, habían dado la cifra de 6,7 millones de euros directamente con pagos que se han visto realizados de ciento y pico mil dólares en euros, serían un poco más, y estamos viendo cómo las medidas de la política de izquierdas que en Venezuela y en Bolivia se han llevado, sobre todo en Venezuela, se están imponiendo en España. Con lo cual es fundamental que el Pollo Carvajal dé esta información, no se le extradite, por concluir, a los Estados Unidos y que cumpla directamente con la justicia en España. Ojalá pueda, ojalá lo entregue y ojalá tengamos esos documentos. Yo creo que inevitablemente el Pollo va a piar, porque él no tiene ningún interés en que le manden a Estados Unidos, porque aquí, claro. En todo caso, aquí tiene más posibilidades de encontrar un ambiente, digamos, favorable en el ámbito político, todo este mundo podemita, pero incluso también el mundo del Partido Socialista, Zapatero, Garzón, su compañera, en fin, todo es un mundo en el que él se puede encontrar mucho mejor, y en Estados Unidos todo van a ser problemas. Por tanto, él va a tirar de la manta de algunas cosas, de otras se las va a callar. Pero estas que está soltando es importante porque es la constatación de algo que ya presuponíamos o sabíamos, y es que efectivamente el señor Chávez, que en paz descanse, estaba regando de dinero a toda la izquierda en Latinoamérica, pero también a la izquierda española, y particularmente pues a esta tropa de Iglesias, Monedero, Bescansa, con acusaciones muy graves, porque es mucho el dinero que se ha dado para las cosas más variopintas, ¿no? Entonces, ojalá que efectivamente de ahí salga mucha información y que la justicia, pues yo creo que con la independencia que debe funcionar, funcione, tire de la manta y sepamos, cuidado, porque muchas de las cosas que dice el Pollo Carvajal pueden acabar, si no con este gobierno, con una parte de las personas que están en el gobierno y también, desde luego, con otras personas que han estado en el gobierno y que ahora mismo incluso pueden no estar, y con personas de los aledaños del actual gobierno del señor Pedro Sánchez. Pues amigos, a ver si se cumple esta predicción, como se cumple la de Economist. A ver si el Pollo Carvajal puede acabar con este gobierno. Vamos directamente a hablar, a cambiar de tema, vamos al volcán. Atención, ese volcán, que los técnicos temen que la erupción vaya para largo. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, que nos ponga un poco situación. La lava que sale del volcán de Cumbre Vieja en La Palma ha afectado por el momento a 656 hectáreas y ha destruido a su paso por el territorio 1.458 edificaciones. Estos son los datos que arroja el último balance de Copernicus, el programa de observación de la Unión Europea. Además, la red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional ha localizado durante la noche un total de 20 sismos en el entorno de la erupción del volcán, 6 de ellos de magnitudes superiores a 3. En total, cerca de 7.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. Las últimas ayer por la tarde, unas 800 personas cuyas viviendas se encuentran en las cercanías del polígono industrial del Callejón de la Gata. La colada que discurre por el norte se ha detenido antes de llegar al mar y ahora todo el flujo de lava se dirige por un rebose hacia el polígono industrial del Callejón de la Gata y zonas aledañas, causando un gran destrozo. Ante esta situación, el presidente del gobierno viaja de nuevo a la isla de La Palma. El presidente del gobierno viajó a la isla de La Palma, pero no se ha reunido con los palmeros para ver verdaderamente sus necesidades. Atención, que esto se va complicando, porque ya pasó a lo largo de la semana la siguiente noticia. Se registra un nuevo derrumbe en el flanco norte del volcán de La Palma. Viene esa noticia que es muy importante, pero a todo esto hay que añadir la siguiente noticia. La Palma registra 20 terremotos durante una noche. Ojo, ojo
a esto que es muy importante, amigo. Porque un terremoto puede provocar, como ya dijo el vulcanólogo, un tsunami. Si estos terremotos tienen una intensidad más grande y están teniendo ya una intensidad bastante fuerte, puede provocar un tsunami. Veamos la siguiente noticia, que nos habla de los 7 peligros de la erupción del volcán de La Palma. Atención, estos 7 peligros de las coladas de lava, de las cenizas, de los flujos piroclásticos, de los gases, y también nos hablan de los flujos de lodo, de los deslizamientos de la ladera y de los tsunamis. Pero a todo esto hay que añadir lo siguiente. ¿Y si el mar se mete en el volcán y explota parte de la isla? Esto es lo que dice un vulcanólogo. Dice que la situación de un foco volcánico en una isla plantea un riesgo adicional siempre temido en este tipo de erupciones marinas. La posibilidad de que una fisura en la isla pueda provocar una intrusión de agua marina en la cámara magmática y la vaporización instantánea del agua con una gran explosión es lo que se llama una erupción de tipo freatomático que destruiría parte de la isla. Atención a esta noticia, amigos, que ya adelantó en su momento el señor José Antonio Vera, la semana pasada, ya habló, y lo ha hablado al principio del programa, de aguas dulces que abastecen a la isla, que se ha quedado directamente bloqueada. Esto va más allá. Estamos hablando que haya una fisura submarina en el volcán y que el agua del mar entrara en el volcán y provocara una explosión que desapareciera parte de la isla. Señor Vera, se ríe usted, pero usted habló del agua dulce y esto es un añadido porque puede ser una fusión subterránea provocada por estos terremotos que entre el agua y que también provoque la explosión que usted ha adelantado. Claro, esto que comenta usted, pues se lo dice un vulcanólogo, ¿no? Y ellos efectivamente son personas que tienen una gran sapiencia sobre ese asunto porque se dedican a estas cuestiones, entonces ven todas las hipótesis. Lo que puede ocurrir ahí verdaderamente no lo sabe nadie. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza, en fin, usted puede, salvo que sea de Economist, que entonces... Bueno, ya lo predijo. A lo mejor efectivamente los de The Economist sí que saben mucho más, ¿no? Pero en principio con la naturaleza pues es que hacer predicciones es muy complicado. Todo esto efectivamente cuando los vulcanólogos decían, acuérdese de aquel programa que usted exhibió aquí, pues un resumen de la National Geographic y también de que salió emitido por la 2 de Televisión Española, en el sentido de que personas, geólogos que saben bastante de esto, hacían esta extrapolación diciendo que efectivamente se trata de un volcán que no es normal y que puede producir, es decir, no quiere decir que se vaya a producir, pero que hipotéticamente se podría producir un maremoto, por tanto un tsunami. Pero bueno, eso es una hipótesis, no se tiene por qué producir. Lo que sí es verdad es que al principio se empezaba diciendo que bueno, esto va a ser una cosa de un par de semanas, tal y cual, y mire, es que hay volcanes como el de Lanzarote, que estuvo pues seis años expulsando lava todos los días, más de 2.000 o casi 2.100 días expulsando lava. Entonces es muy imposible predecir la diferenciación y característica de este volcán es que tiene pues eso, unas particularidades, como han dicho tantos vulcanólogos, que cuidado, hay que tener cuidado con ello. Lo ha dicho el presidente de las Islas Canarias y lo ha dicho con retraso, porque a lo mejor lo tenía que haber dicho un poco antes. Cuidado que este es el volcán más peligroso que ha habido en Europa en los últimos 100 años. ¿Por qué? Pues por esta particularidad que ya hemos comentado, que han comentado los vulcanólogos, que tienen múltiples bocas, que es una roca muy granítica, que dentro hay muchísima agua que ahora mismo antes estaba saliendo porque estaba abasteciendo a las poblaciones, a las plataneras, a los cultivos, etcétera, pero que ahora los canales han quedado completamente bloqueados. Claro, puede ser ese agua ahí. El agua que usted habla, el agua subterránea, el agua natural, el agua dulce, por un lado, el agua siempre busca la salida, que pueda provocar movimientos de tierra. Y puede ser también esos terremotos, como hemos dicho, que haga que filtre el agua del mar. O sea, puede ser una doble filtración de agua
que provoque la explosión de la isla. Puede ocurrir, podría ocurrir cualquier cosa, pero yo no me atrevo a tanto porque, en fin, esto, en todo caso, que sean los vulcanólogos lo que digan. Pero evidentemente, claro, es que se están produciendo muchos seísmos. Al principio eran muy pequeños, pero ya ha habido dos por encima de cuatro. Hubo uno de 4,2, esta semana ha habido otro de 4, casi 4,5, que ya, sabes, es un rango bastante preocupante. ¿Y quién nos dice que no va a ser superior? Ahora mismo, la población de La Palma, la de esa parte de la isla, la parte de los llanos de Aridane y del Paso, etcétera, etcétera, oye, lo están pasando mal y tienen miedo. Y muchos de ellos quieren salir, por cierto, tienen dificultades para poder salir porque no hay ferry suficiente, el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, por ejemplo, efectos de facilitar que las personas puedan salir y tener en otras islas la posibilidad de alojarse, pues en hoteles o en donde sea necesario. Todo eso no se está haciendo y probablemente se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado se produce un seísmo de un rango mucho mayor, ¿por qué no se va a producir? Es que pues, queremos que no se produzca y creemos que no se va a producir, pero también hay que ponerse en lo peor, porque poniéndote en lo peor a lo mejor puedes tomar medidas para evitar cosas que luego dices por qué no se han hecho. Por ejemplo, si hay que evacuar a parte de la isla, de toda esa isla que está siendo afectada por estas bocas múltiples y por estas bajadas de lava y por lo que podían ser terremotos que podían, por supuesto, producir ese escenario que dicen los vulcanólogos y al que usted hacía mención. A mí me cuesta creerlo, pero ¿por qué no? Claro, se pueden producir. Además, pero tenga en cuenta una cosa, es que La Palma es una isla muy pequeña, pero las alturas de la isla son muy elevadas, porque tiene, pues no sé, como 5, 6, 7 picos que están por encima de los 2.000 metros. Hay, en invierno hay nieve siempre. Entonces, si hay un desprendimiento porque se produce una ruptura de la roca o parte de la montaña, a una altura de ese tipo y eso cae al mar, sí, eso no es un tema que pase todos los días. Es una broma. Eso no, por eso, en esta gente del National Geographic, que era gente bien documentada, no como, en fin, que se lo voy a decir usted, no como nosotros, que somos al fin y al cabo observadores, esta gente lo que venía a decir es que cuidado, que este no es un volcán normal y corriente y que hay que tener en cuenta todas las características que hay a su alrededor, porque efectivamente se podía producir una situación que fuera mucho más allá de lo que es una mera erupción. Señor Dalmau, ha habido casi 20 terremotos seguidos, grado 4 incluso. Si hubiera un terremoto grande, puede provocar un maremoto. Un maremoto que acabaría con la isla, con las Islas Canarias y con las costas de América y parte de las costas de Europa. Todo eso ahora mismo está en juego, porque está habiendo continuos seísmos. ¿Hay que desalojar la isla inmediatamente y poner en alerta a todas las Islas Canarias ante la posibilidad de que esto pase? ¿O hay que seguir haciendo el ridículo como hace Sánchez, que va a hacerse una foto y poco más y no está a las necesidades de los canarios? Yo creo que en un análisis de riesgos comparado, como es este caso, evidentemente hay que tomar medidas ya. O sea, esto evidentemente, como muy bien habéis relatado, está yendo a más. Esto es una situación explosiva, prácticamente, yo que soy neófito en este tema, lo dictaminaría así, una situación explosiva, que nos vamos a encontrar con lo que tenga que ser en su momento, cuando tenga que ser. Cuestiones que nosotros tampoco vamos a poder controlar, con lo cual todas las medidas que tengan que tomarse, han de tomarse. El problema es que hay que tomarlas ya. O sea, no ir a visitar la isla para hacerse la foto y para saludar y para que nos vean que estamos ahí. No, hay que tomar las medidas directamente. Posiblemente este volcán acabará como tenga que acabar, no lo sabemos ninguno. Pero evidentemente la situación que están viviendo nuestros compatriotas, nuestros españoles que están viviendo en las islas, no es la más adecuada con un gobierno que no está haciendo absolutamente nada, que yo creo que esto le ha pillado totalmente. Bueno, este señor se iba a Nueva York, a Estados Unidos, y tuvo que cambiar el viaje para irse a La Palma, y tampoco ha hecho nada desde este momento. La UME está haciendo lo que puede, como siempre, el ejército hace todo lo que puede, pero evidentemente las medidas. Esto pasa un poco como con la pandemia, ¿no? No se tomaron en su momento y el resultado ha sido nefasto, tanto en vidas como en economía. Y aquí nos volvemos a encontrar en lo mismo. Si esto puede ocurrir, cuestión que ya habría que haber tomado estas medidas, también nos podemos encontrar con
que las vidas humanas podamos perderlas y que evidentemente una isla o tengamos un desastre muchísimo mayor. Pues han escuchado a nuestros invitados. Señor Dalmau, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Señor Vera, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Y a todos ustedes, nos despedimos, amigos, nos despedimos hasta la próxima semana, recordándolos a todos que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta pronto, amigos.